Sabemos que está bastante avanzada la construcción de este centro de desarrollo infantil, ¿verdad? Ya está listo ya, en funcionamiento prácticamente. Aquí se hizo una inversión de 2.000 millones de pesos, más otro componente de alrededor de 45 millones de pesos en infraestructura de servicios. Este es un proyecto que permite atender a 350 niños aproximadamente en un área que tiene alrededor de 1.500 metros cuadrados de construcción con siete reparticiones de la parte administrativa y los distintos procesos de esa la cuna hasta que los niños cumplen 5 años, de 0 a 5 años. Beneficia pues por supuesto a los niños de esta comunidad de Cristo Rey. Tiene básicamente también un área de 1.700 metros en espacio público y áreas comunes, digamos así. Y por vía de este proyecto también se hizo una adecuación de la cancha de fútbol de acá de esta comunidad, porque al principio era renuente que el proyecto se ejecutara porque tenían temor que se iba a perder la cancha de fútbol. De manera que quedaron con un jardín infantil hermoso, con gran capacidad, y además con la cancha para la práctica del deporte, del fútbol. De manera que estamos muy contentos que este centro de desarrollo infantil, este jardín infantil esté listo, así como otro que vamos a visitar el día de hoy, donde además vamos a aprovechar para hacer anuncios de nuevas inversiones en materia de esta infraestructura para la educación de primera infancia. Alcalde, ¿la idea es que este centro esté en servicio a partir de cuándo? No, este semestre ya está en proceso de operación. Ustedes ven, está el personal vinculado y hay niños ya seleccionados. Este año está en pleno proceso. ¿Cuántos niños atiende? Básicamente aquí este CDI está calculado para una capacidad de 350 millones. Alcalde, ¿el tipo de material con que se construyó? Bueno, este es un material, como ustedes ven, acrílico, que permitió una construcción rápida. La verdad se pudo hacer tipo americano. Sí, la verdad es un modelo, un prototipo que es modular y son materiales que se van ensamblando, prefabricados. Así es. ¿El personal docente que va a atender esta institución? Sí, ya hay un personal seleccionado. En este momento tenemos... La coordinadora está allá. ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 19 en modalidad institucional. Ajá. Y 16 en modalidad familiar. Correcto. Este jardín infantil está operado por el MITI, que tiene la operación de los... Soy yo, papi, del distrito, obviamente en convenio con el director familiar, que es el que tiene la competencia legal para atender a los niños en primera infancia de 0 a 5 años. O sea, esto básicamente es preescolar, ¿no? Es un preescolar, es un jardín infantil. Alcalde, ¿a cuántos jardines infantiles como este aspira usted a dejar al término de su mandato? Bueno, básicamente este, otro en la zona de Ureche, uno en Ciudad de Equidad, que va a ser el más grande de toda la ciudad, y otro en Bonda. El de Ciudad Equidad tiene una inversión de 4.000 millones de pesos, es decir, que doble la capacidad que tradicionalmente tiene un jardín infantil, que es promedio de 350 niños, para que vamos a atender 700 niños. Simplemente son como dos jardines infantiles integrados, ¿no? Porque siendo esta una comunidad tan grande, uno solo no era suficiente, de manera que vamos a tener una deuda de 2.000 millones aproximadamente, un poco más, y 4.000 millones, alrededor de 4.000 millones de pesos, el de Ciudad Equidad. Más las ludotecas, una ludoteca para Ciudad Equidad y una ludoteca para Bonda. De suerte que en este periodo de gobierno quedarían construidos 4 jardines infantiles. El de Ciudad Equidad realmente sería doble, estaríamos hablando casi de 5 jardines infantiles y 2 ludotecas.